Amigos nuestros, bienvenidos sean a este su canal, La Fábrica de Ideas de Toca Toca, Scaling Plastic Models in Miniature of Toca Toca, en donde estuvimos viendo en el video anterior, sí, me acomodamos bien, me quedé sin memoria interna, y como se los venía diciendo, me gustó mucho la... cómo quedó esta parte de madera, la cual... Bueno, también miren, vamos a abrir uno de estos. ¿Sí? Ay, pendejo, otro poco y me llevo el dedo. No, man. A ver si estuvo cabrón. No. Vamos a sacar la... estas pinzas de corte. ¿Sí? Para... remover, vamos a ver, porque tengo las otras, las de ¿cómo se le llama? Las que utilizamos para el plástico. ¿Sí? Vamos a ver cómo cortan estas. Bueno, hasta el momento, bueno, pues está cortando. Vamos a cortarle a la mitad, luego la otra mitad, mitad y mitad. Con esto, bueno, pues ya más o menos quedó, ¿sí? Vamos a eliminar aquí el exceso. Aquí tenemos un poquito más de exceso y vamos a darle con la lija. Ah, no, no, sí, con la lija, pero vamos a ponerlo en esta posición para lijar bien esta parte. ¿Sí? Que quede, vamos a darle una ligera pasadita aquí. Todo esto, amigos, para que veamos cómo esta es la de payaso. Vamos a limpiar muy bien, ¿sí? Y listo, amigos, ya quedó esta pieza. Ahora, ya que está secando realmente bien toda esta zona, ¿sí? Lo que vimos en el video anterior va bien secándose. Ya la madera, esta la vamos a dejar unas 12 horas a que la madera se seque el pegamento. La madera realmente se seque, ¿sí? Para que empiece a tomar su color de lo que es. Y aquí se me había olvidado lijar esta piececita. Creo que también esta de acá no las alcancé a lijar en forma de X. Bueno, pero por cualquier cosa le damos su lijadita, ¿sí? Y vamos a checar otra cosa, amigos. Es la número 60 y son 8. Vamos a buscar la parte número 60. La parte número 60 es esta, ¿sí? La cual la vamos a cortar.
La 60, déjenme mover tantito acá la pequeña, el basa. Vamos a... Ya salió. Ok, esta pieza la vamos a colocar igual ahí para que las piezas no se deformen. Igual le vamos a dar aquí su ligera pasadita. Ligera pasada. Déjenme subirle un poquitín a la... Súbete, cacharpas. Vente. Ándale, ya subimos al cacharpas. Para esto, vamos a tener que checar, amigos. Es que traigo ahorita así la voz un poquito cansada. Sí. Pero feliz y contento realizando estos pequeños que tenemos aquí. Estas pequeñeces de hermosura. Si es que estaba viendo dónde dije ahora la regla. Chis. Yo mi regla la tenía por aquí, pero no aparece. Ya levanté el pequeño basa. Acá atrás ya revisé, no la tengo. ¡Ay, chis! Y eso que no estoy loco, amigos, ¿eh? Bueno. Bueno, pues vamos a utilizar nuestro pequeño pipómetro. Pero lo vamos a utilizar ahora en el 20. Porque... son 20, es 1, 2, 3, 4. Sería aquí porque le falta un milímetro. Sería aquí. A ver, vamos a ver. Le falta un milímetro. Sería aquí exactamente. Ahora de acá. Son 20, son 3 con 3. Sería 1, 1 y medio aquí, supuestamente. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Son 3 con 3. Es 1, 1 y medio. 1 con un pedacito aquí. Ok, vamos a medir. Sí, mis lecturas. A ver, así. Aquí están. Volvemos a utilizar nuestros palos. Yo creo que van a ser como 3. 3 palitos de estos, vamos a ver, es 1, vamos a ver, sería aquí 1, bueno, pero para asegurarnos, vamos a poner este aquí, sí, 1, 2,
2 y llega hasta aquí. Luego sigue este, que son 3, sí, y tenemos bueno, vamos a utilizar nuevamente, amigos. Ahora los vamos a pintar por separado para irlos pegando. Son 3 palos. No, vamos a tenerlos que pintar estos 3 y hacer igual el separado por aparte. Dejen de ver. Yo ando buscando fichas. Fichas. Fichitas y fichotas. Para. Ajá. Vamos a pintar estos 3. No. Porque esto va a ser la base y si nos hace falta, pintamos otro. Por eso no. No hay problema. Ahora vamos a utilizar otro tipo. Otro color. Este es el Manchester Caoba clásico, ¿sí? Porque ¿sí? El Manchester Caoba clásico. Este es otro tinta, porque les digo ahorita, estas como no se ven, podemos hacer este cómo van a quedar las pinturas, las tintas. Esta de caoba es este más oscura. Sí, está bonita. Fíjense que esta ya sé para dónde se la vamos a meter. Esta caoba. Sí. Sobre todo el color caoba le va a quedar muy bien a lo que es este el cutie shark, porque se requieren de estos colores oscuros, ¿sí? En el cutie shark. Miren qué bonito está quedando esta madera. Sí. Le vamos a hacer igualmente su proceso de como en la anterior, sí, ya que esté bien este, ya que esté muy pero muy bien. Sí, esta todavía le faltó aquí un poquito. Esta la vamos a ahorita que se seque ya para poderla agarrar muy bien y no tengamos problemas en lo que es igual no le dejé hasta abajo porque no me quiero ahorita llenar de pintura los dedos. El pequeño guardián, ya saben, listo en cualquier momento. Nuestro pequeño guardián.
esta la dejamos aquí. Ahora vámonos con la primera. ¿Sí? Le vamos a dar ahora su seca, su tinte. ¿Sí? Aquí ya nada más eran detallitos. No, hombre, este de caoba también se ve hermoso el acabado, ¿sí? De la caoba. De hecho, el Cutishar, su forro es de caoba. Este no tenía tanto que... que ponerle este, tanto color, sí. Aquí faltó algo, como que se. Y este exceso, bueno, pues vamos a volverlo a echarlo acá. Sí. Eso es. Porque sí fue bastantito. Yo pensé que me iba a llevar más, pero no fue. Fue poquitito. Eso es, esto lo vamos a echar acá. Les digo ahorita cómo están los. Están el perro y la gata. Vamos a utilizar alcohol, ¿sí? Para limpiar nuestro pincel. Miren, ahorita les voy a mostrar el color caoba. Y listo. Pusimos tres ahorita de color caoba, las cuales, bueno, pues vamos a darle, este está mojado con, nada más lo único que vamos a hacer es en una esquinita quitarle el exceso. Todavía estaba bien, ¿no? Aquí no hay pro. Uy, es que trae los 6 centímetros. Y nos vamos a cortar la madera. Así, dos, dos pedazos,
Oye, en eso estoy viendo a ver cuántos va a llevar. Dos, tres. Bueno, vamos a cortar dos. Esta madera. Sí. La vamos a cortar de seis. Cuatro pedazos. Este ya no sale, pero sale uno de tres. Ajá. Este de tres lo vamos a recortar. Aquí tenemos estos de acá, tenemos pedacitos. Vean el color para que ustedes vean la diferencia del color que tomamos anteriormente. ¿Sí? La diferencia, este es más rojizo que este otro. Sí. Ahora vamos, estos son pedazos. Este es de 3. Este sí nos sirve. Este lo vamos a poner aquí con la pedacería. ¿Sí? Vamos a cortar otro de 3 para empezar a pegar. Y sobre eso vamos a ir viendo realmente cómo va a ir quedando la. Ok, a ver, esta pieza ya quedó aquí. Vamos a lijar nuestras dos piezas. Para eso vamos a utilizar la otra lija, que es más suave, ¿sí? Es esta. Dos. Tres. Vamos a empezar estos fragmentos, sí. Le vamos a poner a una de nuestras. Vamos a buscarle el frente y el revés, sí. Y no, yo había visto esta, que es la que tenía esta, sí.
Les digo que no compré pegamento. Y ya nos falta pegamento. Aquí lo vamos a pegar al ras. Vamos a utilizar una pieza. Dos. Tres. Para esto, amigos, aquí tenía una pequeñita rebaba. Sí, aquí la vamos a poner. Sí, para esto tenemos una pequeña rebaba, la cual, bueno, pues vamos a quitársela con mucho cuidado. Así es, sí, ya se movieron. Vamos a seguir. Vamos a seguir colocando piezas. Aquí. Eso es. Vamos a meterle otra pieza. Eso es. Eso es. Aquí ya estamos viendo, ¿sí?, cómo va quedando. De hecho, necesitamos cortar la otra madera de 6. De estas son de 6. Para ir acomodando. Tres.
4. Igual nuevamente vamos a... Sí. Vamos a ir lijando. Que todas las piezas se eligen okay. Aquí vamos a quitarle un ligero para está acá atrás el cacharpas otra vez, el cacharpas. Este como viene con esta unión, vamos a dejar acá atrásito. Vamos a echarle su pegamento para colocar esta otra pieza aquí. ¿Sí? Quitamos el exceso de este pegamento. Volvemos a eso es. Quitamos los excesos de pegamento. Aquí sigue otra de 3. Esta es de 3. No. Nos falta una de 3. Esta es de 6. Esta no la hemos limado. Esta le vamos a echar su... No, es que aquí trae una... Una rebabita. Así es que vamos. Eso es, le echamos aquí su... Eso es. Vamos a seguir cortando una de 3, que es la que nos hace falta. Una de 3. Esto dejen quitarlo, si no nos vamos a dar un trancazo. Una de 3. Van a salir, creo que dos de 6. Eso es. 2. Vamos, y ahorita ya nada más vamos a ir cortando conforme nos estén haciendo falta las piezas, porque unas no van a ser de 6 ya ni de 3, ya para el espacio. ¿Sí? Ya tenemos la de 3, que es la que nos hace falta.
Entonces le pegamos muy bien su pegamento. Eso es. Aquí, eso es. Vamos a limar bien esta. Ponemos. Entonces vamos pegando bien, bien, bien. Ahora sigue. Esta no es de 6. Esta de todos modos la vamos a marcar para y a cortarla al tamaño. Eso es, esto la vamos a marcar aquí. Y vamos a cortar a echarle su pegamento para ya nada más darle ahorita, si se sal, llega a salir un poco, le vamos a poner tantito este le vamos a pegar tantito su vamos a lijar. Vamos a pegar nuevamente. Vamos a presionar un poquito con los dedos aquí. Aquí viene un pedacito. Este lo vamos a colocar aquí. ¿Sí? Este ya una vez seco, pues ya este lo podemos este cortar. Eso es, aquí tenemos otro pedacito, y con este igual cortamos aquí. Eso es, ahora vamos a ver, es uno de... Uh-huh.
Este ya no es de 6, este ya es más pequeñito. ¿Sí? A ver, son... Sí, este ya nada más es de aquí. En el cual vamos a cortar. Ahora déjenme ver cuál era. ¿Es este? No, es este. Vamos a ponerle su pegamento. Para esto, amigos, miren, ya quedó la pieza, ¿sí? Ahora vamos a ponerle un poquito de dos, cuatro, seis, ocho, ¿sí? Nada más de un poquito de presión. Lo estamos poniendo en distintos lugares para que presionen bien las... la pieza. Sí. Aquí ya está sacando el pegamento, el cual, bueno, pues vamos a checarlo. Y con esto, amigos nuestros, con esta pieza que ya pusimos, que va a ser otra pieza igual, en donde en el siguiente video vamos a ver cómo queda ahora con su color, para que quede así, ¿sí? Este color me encantó, la verdad. Quedó muy bien la madera, ¿sí? Con ese toque de usado. La verdad me gustó. Ahora vamos a ver cómo queda con el color caoba. Otro de los colores para mí muy bonitos, lo que es la caoba, ¿sí? Pero para eso, amigos, tenemos que dejar que esta pieza seque, ¿sí? Para que podamos hacer el mismo proceso que le hicimos a la primera pieza. Aquí ya le puse un poquito más de fuerza. Vamos a ver de este lado, ¿sí? Y al cabo esta pieza también. De hecho, estas dos piezas, igual como lo hicimos hace rato,
¿sí? Vamos a, ahorita que está fresco el... por la pintura, la tinta, vamos a ir cortándole. Aquí se despegó porque no tenía no tenía su pegamento, en el cual, bueno, la vamos a dejar ahorita que seque muy bien, 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 para que en el siguiente video veamos cómo queda esa parte también. Vamos a seguir pegando esto de nuestro pequeño baza, ¿sí? Aquí lleva un soporte en el cual ya lo pusimos, pero necesitamos que seque bien, 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 porque viene otro soporte. Vamos a ir colocando estas piezas de aquí, ¿sí? Vamos a colocar dos y vamos a hacer bien toda esta parte de enfrente, que viene para colocar justamente bien esta pieza y quede ya bien soldado. Y en el momento que sequen estas 4 o 5, vamos a seguir con las demás piezas para ya ir redondeando bien todo lo que va a ser un segundo piso de nuestro pequeño baza. Y le vamos a dar posteriormente también, como se los he comentado, le tenemos que dar bien todo su pegamento, una buena limpiada, porque ahorita está ya a través de lo que es el cutie shard, todo esto le vamos a dar bien una ligera, limarle aquí también le hace falta, los mástiles, sobre todo, bueno, aquí, vamos a agarrar uno. Es que se ve que es uno de los grandes, ¿sí? Vamos a agarrar uno de estos. A ver, vamos a checar aquí, amigos nuestros, a ver si se alcanza a ver bien, 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 bien. Vamos a meter, aquí va un mástil, ¿sí? Acá es uno más pequeño, porque creo que este es uno de los más gruesos que tenemos. A ver, vamos a checar, ¿sí? No es cierto. Aquí tenemos otro un poquito más grueso. No, de hecho están iguales todos, pero ya vimos cómo van a quedar los mástiles, ¿sí? En esta zona. Así es que, amigos nuestros, nos vemos hasta la próxima.